Miren, gente, miren, gente, miren, miren cómo llega. Oh. Sí, se ve, no ¿está sé. pesado? ¿Qué tenemos? Oh, un patí. Ah, mira. Gente, tengo algo. Un moncholito. Lindo moncholito. Estamos acá de vuelta en 9 de mayo. No sé si te acuerdan el video. Allá estamos nosotros la otra vez, más o menos para aquel lado. Pero bueno, hoy vinimos a probar suerte acá, a este lugarcito. Miren la postal que tenemos ahora, gente. Allá se va el ave. Van a buscar las cosas y bueno, yo lo voy a esperar acá, en este lugarcito. La verdad que cruzamos tarde, son como las 6 de la tarde, pero bueno, vamos a tratar de meterle para sacar algo. El agua, el chupe. Vamos preparándonos. El ave. Vamos a hacer fueguito para la carne. Dale. Qué hermoso día, mira. Hermoso día, me va a llover, pero. Nada, se despejó. A ver qué sale, gente. Mira, anda, ¿no? Por eso. Comemos la copa mañana, ¿sabes? ¿Qué? Algo. ¿Son los choris? Sí, se ve. Son cajones que se cierran para que. Se ve. No sé qué onda, gente. Será un tornado. Gente, tengo algo. Estoy esperando que vengan a grabar. Tengo algo acá. Ahora voy a esperar a que vengan y bueno, lo sacamos. A ver. Mostranos. A ver qué es lo primero de la noche. Doblete. Vamos con un suscriptor. ¿Cómo es tu nombre? Fran. Con Fran acá, unos suscriptores. Vamos, ¿Qué pescamos recién? ¿Qué sacamos? Un porteñito, ¿no? ¿Y el otro? ¿Se lo llevó el otro? Sí. Ese es un porteñito, ¿no? Sí. Lindo porteñito. Sí. Vamos a ver si sacamos algo más, dale. Dale. A la gente. Ahí el asador, vamos. No se ve nada, boludo. Ahí el chupe, esperando al pique. No tengo que. No me quemé. No me quemé. ¿Qué onda ya que estaban haciendo sellos eso? No sé. Quieren joda, ¿no? A ver si hacen, Hacele. Hacele. Ahí está, mira. Ahí se hizo. Hicieron sellos ahí. ¿Qué hacía? Tenemos algo. A ver. Otro más, gente. ¿Qué es? Un amarillito. Amarillito. Lindo. Vamos por el cuarto ya, ¿no? Cuarto, más o menos, sí. Mira. Está ahí. Ahí de fondo el fueguito. ¿Lo pincha? Sí, guarda ese techo. Ahí, un saludo para Tecopesca. Tecopesca ahí, la cámara. Qué grande el asador, Siempre se pone la 10, ¿no? En todos los videos. En todos los videos. En toda la pesca siempre cocina.
Siempre la cocinita. Oh, legal. Acá, ¿qué tenemos? Es duro, es pesado. ¿Está pesado? ¿Qué tenemos? Oh, un patí. Mirá, boludo. Un paticito agarró. Oh, amigo. Lindo patí, chupe, ¿eh? Ahí lo mostramos. Lindo patí, aún. A ver, ponete bien. ¿Qué? Bien ahí. Espera que no se ve bien ahí. Lindo patí, aún, ¿eh? Hermoso. Miren, gente. Hermoso paticito. Bueno, chupe. Oh. Trabajalo tranqui. Se me quebró. Oh, ayuda. Ayuda. Tiene algo, parece. Se me quebró. ¿Cómo hago ahora? Se me quebró el reel. Se me quebró el reel. Se le rompió el reel, boludo. ¿Y ahora? ¿No tenés otro reel? Sí, tengo ahí, pero ¿cómo traemos este? Acá hay algo grande. Mira, mira, mira cómo los tira, boludo. Sí, boludo. Salvo que me vaya para atrás. Sí, anda para atrás. Y ustedes, fíjense. A ver, Aboni. Ah, pero está rele. Sí, hay algo, boludo. Ay, ay, ay. Oh, gente. ¿Se soltó? No, boludo. ¿Qué onda? ¿Sí? Pero venía, ¿no? Lo cortó, boludo. No, gente. Qué bronca, loco. ¿Con qué encarnate? Capaz era un lindo patí. Sí, boludo. O un dorado, capaz. Por eso se cortó. Tranqui, ya se nos va a dar. Miren, gente, miren, gente, miren. Miren cómo llega. Gente, recién con esta caña se me escapó algo. Al ave también, recién, como habrán visto, se le escapó algo enorme, no sé qué será. Ahí tiramos de vuelta acá, ahí encarnamos con lombriz. Le pusimos un pulpito a lombriz, así que bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver si pica, gente. Bueno, gente, en esta parte del video voy a silenciarlo porque, bueno, como habrán visto al principio, había como un evento enfrente nuestro y bueno, este video es un poquito largo y bueno, le saqué el sonido y bueno, ahora me toca narrarlo. Bueno, ahí en este video, en esta parte del video estarán viendo cómo saco un amarillito lindo. Había lindos amarillos. Sacamos unos pares lindos, de un kilo y medio más o menos. Y bueno, como habrán visto en la parte anterior, se nos escaparon dos. No sabemos qué era. Yo creo que eran dorados o algún patí grandecito. Bueno, miren el hermoso amarillo que saqué acá. Obviamente fue devuelto al río. Todo lo que vieron que sacamos fue devuelto al río. No llevamos nada para cocinar, ni nos matamos ni por matar, así que bueno, gente, sigan viendo que bueno, se viene lo mejor. Dale, 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 que es tuyo, guacho, es grande. ¿Viene? Vamos a trabajar otra vez. Dale, 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 la bolsa. ¿Está grabando, ¿ves? Sí. Hija de mierda. No la puedo levantar, boludo. Ahí, déjala al piso. No, no, pero así se ve en el video. ¿Ahí se ve? Sí. Mire, gente. Y descarga, ¿no? Y yo. Ahí. Inmenso. Bueno, gente, en esta parte del video también lo voy a silenciar. Lo voy a narrar porque, bueno, es un video un poquito largo. Bueno, en esta parte me picó la caña de harinado.
Habíamos tirado dos con orina y bueno, en esta ocasión me picó esta. Yo pensé que por el pique no lo llegué a grabar, pero fue un lindo pique. Pensé que era una boba o una carpa o bueno, un sábalo. Bueno, pero bueno, ahora van a ver que al final salió un lindo armado. Ahí ven cómo peleo. Venía pesadito y peleaba lindo. O era vieja el agua o bueno. Pero bueno, miren, al final salió un lindo armadito. Bastante gordo, bastante pesadito era. No se nos dio la carpa ni la boga. Pero bueno, ahí estarán viendo cómo saco el armado. Otra cosa que les quería decir, perdonen por la calidad del video. Pasa que mi cámara se quedó sin batería y bueno, la estaba cargando. Por eso van a notar un poco de cambio de calidad del video. Bueno, gente, me voy a hacer un ratito a descansar un poco. Así que bueno, voy a dormir un toque y apenas me levante, sigo filmando. Estamos en la carpita, aquí. Hay como una joda y no puedo filmar mucho porque no se escucha. Hay como un egresado ahí enfrente y no se puede filmar, así que supongo que mañana a la mañana ya se van a ir, así que vamos a poder pensar y filmar tranquilo, gente. Bueno, si les está gustando el video, dejen su me gusta, suscríbanse, que me ayudan mucho. Bueno, gente. Otra vieja, ¿no? Inmensa, ¿no? ¿Sí? Grande, ¿eh? Ahí va. Parecía jardinera, pero no se me está dando, pero bueno. Algo es algo. Gente, me iba a ir a dormir y escuché la campanita y salí de una. Pensé que era una carpa porque me picó lindo, estuvo picando lindo, pero bueno, sacamos una vieja al agua. Así que, y un chorito, como habrán visto, así que bueno. Bueno, ahora sí voy a tratar de dormir un ratito. Así que bueno, gente, nos vemos un ratito. No se puede dormir tranquilo, ¿no? Ahí el ave tiene algo. ¿Otra más? Otra vieja, ¿no? Está plagado vieja, ¿no? Ahí el ave sacó una vieja. Bueno, gente, buen día, buen día. Ahora sí, miren esto. Hermoso amanecer tenemos hoy. Amor que sale, gente. Bueno, acá los muchachos sacaron una boguita. Linda boguita. La uno sabe carnada, papá. Bueno, tenemos este día hermoso. Así arrancaba la mañana. Un hermoso paticito. Ya, ¿se ve bien ahí? Lindo patito. Ya el segundo paticito le sacamos. El segundo. Así arrancamos la mañana. Tranqui. Pere andando la caña. Rompe la caña, boludo. Ahí, quita el agua. ¿Cuántas sacamos ya? Como 5, ¿no? Un montón, toda la noche. Toda la noche deja el agua, ¿no?
picó con un pedazo de cosa. Estamos esperando el pique. Ahí está el chupe. Pero ahora tranqui. Sacamos un par de viejas del agua. Tranqui. Falta la carpa, pero bueno, ya se nos va a dar. Eso espero. Hermoso día. Gente, tengo algo. Un moncholito. No puedo filmar y... Ahí está, ahí se ve. Lindo moncholito. Lindo moncholito. Se va el agua. Bueno, gente, ya nos vamos a ir. ¿Qué onda, ve, con la pesca? ¿Cómo la pasamos? Variada. Variada, ¿no? Tranqui. ¿Qué sacamos? Vieja al agua. Vieja al agua, unos moncholitos. Cholo. Una boguita. Una boguita y amarillos grandes. Amarillos. ¿No? Ahí está el chupe durmiendo. Está cansado. Hermoso día, ¿no? Sí, tocó hermoso día, calorcito. Sí, sí, sí. Ya dejo el video de hoy, espero que les haya gustado. Perdonen si duró menos de lo habitual, pasa que tuvimos un pequeño problemita y nos tuvimos que volver antes. Pero bueno, tuvimos menos de un día y se nos dio una linda variada, así que voy conforme. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video de pesca. No se olviden de suscribirse, denle un buen me gusta, que con eso me ayudan muchísimo. Bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.